Querida vicegobernadora, ministro, viceministro, queridos alcaldes, la prensa tumbesina y la prensa nacional. Efectivamente, estamos hoy acá en Tumbes, con esa mirada de preocupación, pero también de responsabilidad. Hemos dicho que queremos trabajar preventivamente a la llegada del niño costero y del niño global. Y es lo que estamos haciendo. Ya unos meses atrás hemos sacado decretos de urgencia dándole la responsabilidad a la Autoridad Nacional del Agua para que preventivamente avancen con todo el trabajo en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, en Ancash, en La Libertad, que son las regiones golpeadas sí o sí por el niño costero. Cada verano, ya por el tema de la corriente del niño, siempre se agitan las aguas y las tormentas y va a golpear a esta parte del país. Es por eso que creo que por primera vez en la historia del Perú, un gobierno está trabajando de manera preventiva. Lo que esperamos, lo que espera esta presidenta es que las autoridades que reciban estas maquinarias y la autorización para trabajar en esa prevención y los recursos, lo sepan utilizar de manera eficiente, pero rápida. No estar esperando que llegue la lluvia, que lleguen las torrentadas, que lleguen los huaicos para recién reaccionar. Por eso que estamos acá visitando, para ver cómo va el avance de ese trabajo preventivo. Le digo a las autoridades de acá del norte, pero también de Midagri, de vivienda, de transporte, que entremos de manera acelerada, no nos vaya a hacer de que en mitad del camino que estamos trabajando llegue el fenómeno del niño, golpee y todo lo que hemos avanzado va a quedar en vano. Tenemos que tener criterio en el trabajo y ustedes son técnicos, hay ingenieros, hay personas con criterio. Yo voy a visitar la próxima semana, a partir del 17, nuevamente voy a estar en Tumbes, nuevamente voy a estar en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, revisando cómo ve el avance de acá una semana, de acá dos semanas. Tenemos que acelerar, ya tenemos el clima encima. Se llama preventivo, es preventivo pues, no es reactivo. Señores autoridades, yo quiero agradecer acá a la vicegobernadora, porque entiendo que el gobernador está ya en el Congreso sustentando su presupuesto del próximo año. También quiero decir que el presupuesto de cada región, de cada alcalde, han crecido en cantidad para el próximo año. Ahí van a tener, señores alcaldes, señores gobernadores, mayores recursos para poder trabajar, sí, de manera articulada con los ministerios. Se dice descentralización, ahí tienen los recursos de manera descentralizada. Si hacemos la sumatoria del presupuesto de los gobiernos regionales y locales, ustedes son los que tienen la mayor proporción en presupuesto. ¿Qué corresponde entonces? Trabajar, trabajar y trabajar. ¿Para qué? Para que nuestra población, la que han votado por ustedes, la que han votado por nosotros, digan: valió la pena mi voto. En buena hora he confiado en ese alcalde, en esa alcaldesa, en ese gobernador, en esa gobernadora y en esta presidenta, para que cuando terminemos nuestro gobierno en el 2026, dejemos al Perú, dejemos a nuestras ciudades, a nuestras comunidades, diferente, en positivo, para arriba, a lo que hemos recibido nosotros. Pero también los insto, querida vicegobernadora, queridos alcaldes, a trabajar en esa responsabilidad, sí, pero también en esa lucha frontal contra la corrupción. Si el Perú trabajara todas sus autoridades en esa mirada de cero corrupción, ahora que hemos sobrevolado toda la zona de Sarumilla y donde están trabajando, toda esa zona que está llena de árboles, pero y falta agua, serían zonas agrícolas y no habría hambre en el Perú. Apostemos a eso, vicegobernadora. Justo conversaba con el viceministro de Agricultura.
aprovechemos las aguas que caen en época de lluvia. Hagamos acá, quizá ahorita de acá, lo que venga la lluvia, no se pueda tejer inmediatamente un reservorio, pero trabajemos jochas, viceministro, para poder captar las aguas de las lluvias y esas zonas que están ahí desérticas, hacer las zonas agrícolas, y podamos no solamente tener para el producto, para el mercado interno, sino también para sacar. Perú tiene tremendas exportaciones de arándanos, de papayas, de plátanos, de mangos, de limones. Saquemos, trabajemos en esa mirada de cómo generamos en esas zonas desérticas la agricultura para la alimentación de nuestra querida familias peruanas. Tenemos que mirar como que fueran los 33 millones de peruanas y peruanos nuestros hijos, y depende de nosotros cómo nos organizamos para alimentarlos bien, para darles calidad de vida. Pensemos en acercar la salud. Sé que hay mucha deficiencia y en 9 meses, en 10 meses, en 1 año quizás no lo podamos lograr, pero caminemos diariamente, minuto a minuto, día a día, en esa perspectiva de querer alcanzar mejor calidad de vida, acortar la brecha de la pobreza, no solamente monetaria, como lo que venimos haciendo hasta ahora, sino en esa mirada multidimensional, alcanzándoles saneamiento básico, mejor salud, mejores escuelas, mejores puentes, como acaba de decir la vicegobernadora, que vienen varias gestiones entre varios gobiernos, pero acá estamos con la mirada, con nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones, va el puente para Piura, vicegobernadora, para Tumbes, perdón, va el puente y tenga la palabra de esta presidenta. Vamos a trabajar por ese puente. Y a ustedes nos van a estar reclamando a cada gobierno. Este gobierno lo va a hacer, porque acá decimos hechos y no palabras. Y estaremos viniendo en el tiempo que nos diga el ministro a inaugurar, a poner la primera piedra y a inaugurar el puente para Tumbes. Muchas gracias. Buen día. Muy amable.